en el motorhome de Fernando Rama. Está muy tranquilo con su familia, una tele bastante grande, con toda la carrera en el momento, de las otras categorías. Pero él, ¿cómo se prepara? ¿Cómo espera esta carrera? Está con su hija Julia, que está sentada en su falda. Así que bienvenido, Fernando. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas. Y bueno, nada, acá esperando la carrera, acá donde hago mis esperas, la previa. Y bueno, ahora acaba de llegar la familia, acá la pequeña Julia, mi hija. Y bueno, acá... ¿Quién más está? Mi padre, mi madre que llegaron recién, amigos, allá por allá está mi señora. ¿Y estás comiendo algo? ¿Cómo es el tema de la alimentación, hidratación? Porque hace mucho calor hoy domingo. Sí, nada, tomé agua un poco, comí unos cereales y eso. Y bueno, nada, tranquilo. Ya hay tiempo para almorzar bien después de la carrera. Así que... ¿Se hace un asado, se programa, la familia se queda? ¿Cómo es eso? Contame un poquito el después de la carrera. No sé, la parrilla está y hay que hacerlo, está el asador, no sé. Por lo general... ¿Qué es el asador? No, mi padre es el que da la orden de hacer el asado y más. ¿Estoy invitada al asado? Invitación para aquí, en Lago Mar, que vamos a comer un asado a la casa de mi cuñada, que vino el hijo de Inglaterra y va a hacer un asado espectacular. Después de la carrera vamos a... Ahí si no, lo hacíamos aquí. Claro. Muy bien, ¿sabes que me voy a ir al otro sillón con la mamá de Fernando? Que ya le pedí permiso para hacer la nota. Perdón, Fer, que te pase por adelante, pero ven y acompáñame. Hola, ¿cómo le va, señora? Encantada, ¿su nombre? Teresita. Teresita, ¿cómo es esto de que el nene corra? Porque sigue siendo el nene, me imagino. Sí, sí, sí. Siempre va a ser el nene. Mira, desde que nacen hasta que tengan 90 años, siempre va a ser tu nene. ¿Y siempre viene a todas las carreras, lo acompaña? Siempre. ¿A todas las carreras? Todas. ¿Los nervios cuando lo ve acá en el motorhome o se va afuera? No, a veces esté bajo o a veces lo veo acá. Pero la receta es tomar medio Rivotril antes de cargar. Sí, porque la tranquilidad nunca está. Como mamá del otro lado debe ser muy difícil. Ahora, va a tener un nieto varón. Si ese nieto quiere correr. Me gustaría, porque así va a saber lo que es tener un hijo corriendo. Así que esa mamá se le viene lo mismo que a usted. Bueno, muchísimas gracias. Y lo mejor para Fernando hoy. Esperemos que así sea. Vamos por acá, contame. Voy acá, paso yo primero. Sí. Si querés. Vení, venite. Mirá que vamos a prender la luz o algo. Ahí está. Acá donde descanso, no miren el desorden. Bueno. Acá es el cuarto, acá tengo un televisor. Que tiene el casco, los dos antiflama colgados. Exacto, ahí todo acá. Los buzos, pásate. Después acá tengo el baño. Que bueno, ya estás adentro del baño. Bien. Creo que bueno, tiene que hacer malabares por el camarógrafo. ¿Vos te quedás acá en el motorhome? No. Normalmente descanso, duermo una siesta y eso más cuando estoy acá en el Pinar, como mi casa queda cerca, voy de noche acá. Vas y venís. Sí, y por lo general siempre me gusta salir un poco del autódromo. Pero bueno, acá tengo todas las comodidades para quedarme y eso no. Muy bien, vamos a seguir por acá que quiero ver qué más hay. ¿Esta puerta dónde va? Esta va al baño. ¿Acá hay otro baño? ¿Ya hay alguien? Venite por acá. ¡Ah! Y es la puerta del baño que sale a... Ahí está, es como un baño en suite. Y bueno, nada, y acá está la cocina. Che, yo te digo que me quedo a vivir acá adentro, es impresionante. Y acá... La cocina, el cafecito, microondas. Hoy hay asado, ¿qué hay hoy? No sé, por lo general no domino yo el tema ese de cuándo se hace el asado. Por lo general lo dejamos para el final, improvisamos un poco. Está pronta la parrilla afuera. Pero bueno, eso no... ¿Es según la carrera como se dé o siempre se hace algo? Siempre por lo general hacemos algo a lo último cuando ya afloja toda la tensión. Y ahí sí aprovechamos a hacer un asado con todo el equipo. Y bueno, no es que esté programado, pero normalmente surge, sí. Bueno, muchísimas gracias. Divino el motorhome, felicitaciones. Muchas gracias. Siempre están invitados. Un saludo a todo Superturismo y a toda la audiencia. Gracias. Fernando Ramos.